querían burlarse de la resurrección poniendo un ejemplo absurdo. Jesucristo ha venido para que tengamos vida y la tengamos en abundancia. Él dice: yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque muera, vivirá, y el que vive y cree en mí no morirá para siempre. Y fueron esos saduceos, esos caraduras que se habían enriquecido con el comercio del templo de Jerusalén, la élite pudiente de aquel momento junto con los saduceos, y piensa que todos son tan listos que pueden poner en ridículo a Jesucristo. Andáis equivocados por no entender la escritura del poder de Dios. ¿Qué bobadas me estáis diciendo? Que si siete maridos, ¿de que quién será la mujer? Porque se queda viuda de los siete, porque no tuvo hijos. Estamos hablando de otra cosa, de otro nivel. Estamos hablando de la resurrección de la carne. El matrimonio es para este mundo. En el reino de Dios esto ha dejado de existir. El matrimonio existe para la conservación de la especie, para que se complete el número de los elegidos. Pero una vez en la eternidad, ya no hay hombre ni mujer, no hay esclavo ni libre, sino que todos sois uno en Cristo Jesús. Mientras dure esta vida, sí, pero en el reino del cielo serán como ángeles de Dios, como ángeles del cielo. Yo soy el Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob. No soy Dios de muertos, sino de vivos. ¿Y qué celebramos en la Eucaristía? La pasión, la muerte y la resurrección de Cristo, que vive por los siglos y nos da su cuerpo y su sangre para que esa vida nueva y eterna habite en nosotros. Para que el Espíritu de Dios que resucitó a Jesús de entre los muertos haga revivir nuestros cuerpos mortales y los transforme a semejanza del cuerpo glorioso de Cristo por el Espíritu Santo que habita en nosotros. Si nos alimentamos del cuerpo y la sangre de Cristo, es gracia de Dios. Y el episodio de Tobías pone ante nuestros ojos la oración sincera y verdadera que Dios escucha siempre. ¿Por dónde empieza siempre la oración verdadera y justa? Por reconocer los propios pecados ante la santidad infinita de Dios. No me castigues por los pecados y errores que Dios y mis padres cometimos. Hemos pecado, hemos transgredido tus mandatos y tú nos has entregado al saqueo, al cautiverio y a la muerte. Reconozco que eres justo cuando me castigas por mis pecados, porque no te obedecí. Es así nuestra oración. Nos dirigimos al Señor siempre con humildad. O pensamos que los pecados son de nosotros. Porque acabas pensando que los pecados son de los otros si no te confiesas. Si uno no se confiesa, acaba pensando que los pecados los hacen los demás. Miles de comuniones se dan los domingos en esta Barcelona, miles y miles. ¿Cuántas confesiones hay cada domingo en Barcelona? Miles también. Solo el reconocimiento humilde de los pecados atrae hacia nosotros la bendición del Señor, el don de su espíritu y la conversión. Y si cada uno de nosotros no hace el firme propósito de arrepentirse de sus pecados y de convertirse en cada confesión, no está construyendo la iglesia ni forma parte del cuerpo de Cristo. Cada uno de nosotros debe ser ese sarmiento y ese miembro vivo que da fruto.